Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien el día de hoy y bienvenido a mi canal. Te habla una vez más tu amiga Vieira Vidente. Amores míos, el día de hoy, porque usted demanda encadrón a mis redes sociales, complaciéndolo una vez más, voy a hacer el horóscopo completo como lo he estado haciendo mensualmente, los 12 signos del zodíaco. Vamos a ver qué será lo que tendrán que decirme las cartas, mis ángeles y mis ancestros para el próximo mes. ¿Qué tendrá que decirte Cáncer, Leo o Géminis? ¿Será un mes positivo para esos tres signos? Vamos a ver qué es lo que tendrán que decir mis cartas, mis ángeles y mis ancestros. Vamos a ver. Amores míos, como siempre que hago la lectura de las cartas, la hago sin faltar el respeto a nada ni a nadie, mucho menos a cada uno de ustedes que siempre están demostrándome su cariño, confianza, también suscribiéndose y también dejando sus hermosos comentarios. Hablando de comentarios, aquellas personas que aún no están suscritos a mi canal, les invito a que se suscriban aquí en cada una de mis redes sociales si les gusta mi contenido y también no te olvides de regalarme el like. Es muy importante para mí para seguir haciendo esta clase de contenido. También no te olvides de tocar la notificación, que es la campanita, para que te notifique cuando yo subo un video día tras día. Bueno, mis amores, el día de hoy, porque ustedes me lo pidieron, mira qué pasó, que cuando hiciste pues algunos signos del zodiaco antes de que pasara el eclipse, pues faltaron otros seis signos más. Mis amores, yo le dije que eran solamente seis signos. Ahora le tocó el horóscopo completo a los 12. Bueno, mis amores, algo muy diferente el día de hoy. Estoy, ya ustedes me ven la cara, explosiva, contenta, muy dinámica. Después del eclipse que me dejó cosas hermosas y espero que a muchas personas también, la cual algunas que otras también tuvieron algunos síntomas como yo. Yo lo tuve un día antes y el mismo día del eclipse. Y eso sería otro tema y otro video. Vamos a lo que vinimos. Para el mes que viene, en el horóscopo, los ángeles me dijeron pues que le diera este mensaje a cada uno de ustedes. Aquellas personas que a lo mejor juegan, le gusta la loto, le gustan algunos que otros números, es muy importante que estén, mis amores, atentos en cada signo, ¿no? Me dieron unos números. Pero también, amores, atento a cada mensaje. Una lectura muy diferente. Vamos a comenzar con los tres signos muy diferentes. Vieira, una lectura muy distinta. Vamos a comenzar. Le tocó a Escorpio. Escorpio, vamos a ver. El ángel de tu guardia te está mandando a decir que te vista para el mes de mayo de morado o azul, pero también que juegues el número 8, el 18 o el 28. A uno de esos tres números le vas a atinar, como decimos por ahí, le vas a pegar. Recordemos aquellas personas, mis amores, que no a todo le cae el 20, como digo yo. Si no te resuena esta lectura para algunas personas de horóscopo, de Escorpio, perdón, en este horóscopo, déjalo fluir, déjalo ir. Mire, mis amores, el ángel de tu guardia te está diciendo, ya es hora que deje de pensar un poco en ti. Tienes el 1. Muchas de las veces piensa demasiado, Escorpio. Lleva la batuta en todo. Deja fluir, déjalo ir. El mes de mayo va a ser un mes muy importante para ti. Ay, qué bonito. Muy importante. Deja fluir las cosas. Deja de pensar tanto en ti. Deja de ser un poquitito egoísta, para que las cosas te vayan mejor. Porque a veces es como que eres un poquito fuerte, piensas en ti mismo. Entiendo que muchas de las veces aquellas personas pues están un poco a la defensiva. Vamos a ver el signo de, ay, mis amores, Capricornio. A mí me gusta ese signo. El ángel de tu guardia dice que juegues el número 10.
o el 01. Miren, mis amores, aquellas personas que a lo mejor no le gusta el amarillo o el anaranjado, el ángel de la guardia dice que te vista de uno de esos dos colores, Capricornio. Dice tu ángel de la guardia, tienes un ángel celestial que siempre te acompaña. Siento y veo que el arcángel Gabriel siempre está de tu lado. Es hora de que ya pues le eches la mano a otra persona. Antes eras muy servicial, pero para el mes de mayo te dice que alguien va a venir a ti a pedirte como ayuda, a pedirte un favor. Dice que no estés a la defensiva y que le tiendas la mano a esa persona para que la puedas ayudar. Bonito consejo. Le tocó el turno a Leo. Leo, dice el ángel de tu guardia, el número 5. El número 5, muy importante, imagínense ustedes, y más mes 5 mayo. Dice que si no te gusta este color, te está dando tres colores para elegir. Amarillo claro, muy clarito. El marrón claro, pero el verdecito color menta. ¡Wow! Vamos a ver. Dice, mire mis amores, la persona de Leo, naciste en Corona. El mes de mayo va a ser un mes muy importante para ti. Algo que estuviste pidiendo se te va a dar para el mes de mayo. A muchas personas no le ha ido bien en el amor a las personas de Leo, pero también no han tenido trabajo. Dice que para mayo apliques porque vas a encontrar el trabajo que tanto anhelaba y también en el amor vas a encontrar la persona que puede ser que te haga feliz. Porque muchas veces es un poco como difícil, ¿no, Leo? Bueno, vamos a ver los otros tres signos. ¡Ay, Géminis! Aquí estoy yo, mis amores, que soy Géminis. Vamos a ver qué mensaje. Bueno, en cuestión de números, dice el número 3. El número 3. ¡Ay, Dios de la vida! Nosotros los geminianos, el número 3, el número 13 o el 23. También dice el ángel de la guardia que debemos de ponernos ropas claras, que no importa si sea el anaranjado clarito, un azulito claro, pero también me está saliendo el gris, un grisecito muy clarito. Tenemos que vestirnos de ese color para el mes de mayo, para que nos traiga cosas buenas. El sol. El sol, yo siempre lo dije, después del eclipse que pasó, mis amores, nosotros los geminianos vamos a tener una fuerza. El mes de mayo vamos a estar muy bien. Pero también dice, mis amores, que vamos a estar dándole la espalda a personas negativas que son dramáticas. Va a ser un mes fuerte de decisiones. Porque muchas de las veces nosotros los geminianos hemos estado ayudando a los demás y nos olvidamos de nosotros mismos. Y no han dado las espaldas. Dice que ya basta. Que es hora de dar las espaldas a aquellas personas malagradecidas. El signo de Piscis. Piscis, es muy importante para ti que te vista de varios colores. No importa, Piscis. Te sale el azul oscuro, el rosado, el violeta, pero también el verde. Va a estar muy a favor tuyo. Oscuro, ¿no? Dice el ángel de tu guardia que es muy importante el día 12, pero también que juegues así sea el 21, por la 21 división, amén, que así sea. Aquellas personas, esos números van a ser muy importantes si juegan. Dice el ángel de tu guardia, eres a la persona de Piscis, eres una persona que siempre da la mano, la atiendes. Y también recibes lo que das. Pero el mes de mayo te viene algo muy importante a manos llenas, algo que tú querías, así sea casa, trabajo. Pero siento y veo que vas a estar bien lo que es en cuestión de la plata. Porque en este mes, en el mes de abril, fue un poquito que se tambaleó para aquellas personas que son de Piscis. Bueno, mis amores, también me está marcando que tiene que tener mucho cuidado que no digas todo lo que piensas. Es muy importante a las personas. Ahora le tocó el turno a Tauro. Que juegues el número 2.
el 02. Es muy importante que lo juegues, o el día 2 va a marcar ese día algo para ti. Dice el ángel de tu guardia que te vista no todo de negro completo, que juegues un poco el negro con el marrón, o el negro con una blusa azul, o un pantalón negro con una blusa anaranjada. ¡Wow! Ay, mis amores, yo quiero ver qué mensaje. ¡Wow! El ángel de tu guardia dice que tienes que tener mucho cuidado para el mes de mayo. Porque puede ser que te venga una traición. Y esa traición es de una persona muy allegada a ti. Una persona que tú crees que es tu amiga o un amigo, la cual no lo es. Te está fingiendo ser algo que no es. Solamente le importa saber de tu vida para luego hablar mal en tus espaldas. Yo siempre he dicho, lo que no es para ti, déjalo ir. Y personas malas que tú sientas que están a tu alrededor o en tu vida, déjala ir porque viene algo mejor. Es el mensaje para Tauro. Ten mucho cuidado para que no te venga esa traición. Ahora vamos con nuestros tres signos más. Vamos a ver. Le tocó el signo a Aries. Ay, yo amo este también. Ay, Dios mío, este signo. Aries. El ángel de tu guardia dice que juegues el 01 o el 10 o el 11. Es muy importante. Te está diciendo que en cuestión de ropa, de colores, el verde oscuro casi tirando a negro y un amarillo casi tirando como anaranjado, pero también un rosado oscuro. Dice el ángel de tu guardia, muchas de las veces te siente empoderada, Aries. Aquellas personas tienen que bajarle dos rayitas a aquellas personas que son del signo Aries, que son aire también como nosotros geminianos. Dice que para el mes de mayo viene un pequeño percance, la cual vas a tener lágrimas. Te va a dejar un mal sabor de boca, te vas a enterar de un ser querido que está enfermo o va a caer enfermo, algo que no te lo esperaba. Y un mes que va a marcar tu historia. Eres una persona que, aparte de ser un poco como negativa, como que no crees en muchas de las cosas, dice el ángel de tu guardia que para el mes de mayo te ponga fuerte y que creas un poco más en ti para que te venga cosas buenas. Mayo todavía va a ser un mes un poco difícil para las personas de aire, Aries. Virgo, dice el ángel de tu guardia que juegues el número 6, 16 o 26, o el número 36 también me está marcando. La luna va a estar a tu favor, Virgo, y puede ponerte el color que tú quieras, el color que más te llame la atención. A mí me gusta ese signo también. Va a ser un mes muy favorable, a pesar de que el mes de abril fue un mes muy difícil para algunas personas de Virgo. Dice que para el mes de mayo vas a fluir, vas a tener momentos muy importantes y muy positivos. El mes de mayo, algunas personas no lo van a poder olvidar, van a decir, ¡wow! Ten mucho cuidado también con personas a tu alrededor. Las personas de Virgo saben de quién o quiénes cuidarse, pero tienen siempre que estar en la mira. Le tocó el signo a Libra, la balanza, como digo yo. Mis queridos hermanos y hermanas de Libra, dice el ángel de tu guardia y tus ancestros, el número 7, los 7 días de la semana, que o el 17, 27 o 47. Es muy importante que te ponga para el mes de mayo el color violeta, amarillo, clarito, casi llegando a blanco. Puede vestirte también de un marrón claro, me está diciendo el ángel de tu guardia. Dice que las personas de Libra va a ser un mes un poquito fuerte, donde algunas cositas no van a estar en su lugar.
Libra, muchos de ustedes siempre están, a veces se creen que porque son la balanza, pues se la saben todas, pero también dice el ángel de tu guardia que no estés a la defensiva. De momento eres muy explosivo. Dice que para que te vengan cosas buenas, tienes que dejar ir algunas cosas del pasado y que piense que cosas mejores van a venir en el futuro, porque muchas personas de Libra viven arrastrando lo que es el pasado para el presente y lo van a llevar al futuro, para que mayo sea un mes positivo para ti. Va a ser un mes que si tú no dejas las cosas que pasaron en abril y en marzo, vas a seguir teniéndolo no solamente en mayo y también puede ser que hasta junio. Así es que pila, personas de Libra. Ten mucho cuidado con la salud, me sale la rodilla. Tienes que tener mucho cuidado donde camina, donde pisas. Le tocó el signo a las personas de Cáncer. Las personas de Cáncer dicen que juegues si no te gusta jugar o hagas algo el día 4, 14, mis amores, 34 o 44. Te está marcando el anaranjado y el azul claro. Wow. Vamos a ver qué mensaje tiene que dar el ángel de tu guardia. Dice, el mes de mayo va a ser un mes muy importante, muy lindo, muy bueno, de felicidad, donde vas a estar tirando la casa por la ventana, donde vas a decir por fin, te siento y te veo a personas de Cáncer, que vas a tener una fuerza que parece pues que esto del eclipse, dijiste, espérate, como que te despertó. Va a ser un mes muy favorable para ti, Cáncer, donde te has visto no solamente sin trabajo, pero también no has estado bien en salud. Deja de ser tan dramática para que no atraiga las cosas. Dice que te ponga las pilas porque el mes de mayo va a ser un mes muy positivo. Vuelvo y le digo, a no toda la persona le cae el 20, como digo yo. Si no es para ti esta lectura, déjalo ir, déjalo fluir. Recordando, ¿no? Ahora le tocó el signo a Acuario. Ave María, Acuario. El 11, muy importante. Siento que es como de pareja. El 11 en la religión yoruba es Efun. Juegas el número 11 o, mis amores, o el 21 para que te salgan cosas buenas. Es lo que me está marcando. Ahora, tiene de tu lado a Ochun y a Yemayá. Dice que es muy importante que siempre te vista en el mes de mayo con algo amarillo o algo azul, que combine, o si no, amarillo completo o azul completo. Veo que vas a estar dándole la espalda a muchas personas y dejando salir de tu vida a personas negativas. Dice el ángel de tu guardia que él está aquí esperándote a que lo sigas llamando, que él no te ha abandonado en ningún momento. El ángel de tu guardia dice que el mes de mayo va a ser un mes de decisiones, la cual tienes que tener mucho cuidado. Las personas de Acuario, no te has estado sintiendo bien ni físicamente ni mentalmente. Tu cabecita ha estado estos 3 meses un poquito como en el aire, pero dice que ya es hora que sentes cabeza. Tienes de tu lado a Yemayá, el número 5, qué belleza, y a Ochun, que nunca falta, las dos aguas, ¿no? En la religión yoruba. Dice el ángel de tu guardia que le prendas una velita blanca o amarilla para que te dé todo lo que tú quieras, no solamente en el amor, pero también para que estés bien en la salud. Y terminamos con el último signo, que es Sagitario. Aquellas personas que son de Sagitario, vamos a ver, mis amores, a sacar una de abajo, ya para finalizar este video, y vamos a cerrar casi con 21 minutos. Sagitario, dice el ángel de tu guardia que es muy importante, va a ser bueno para ti el día 9, 19, 29, pero también 39 y 29, 59 y 69. ¿Cuántos números? ¡Wow! Por Dios de la vida. Tienes el sol, todavía te va a marcar en el mes de mayo. Vístete en el mes de mayo, combínalo. Amarillo, azul, negro o rojo. El rojo encendido me está marcando. Miren, mis amores, dice el ángel de tu guardia que no fue
un mes muy, muy positivo para algunas personas que son de Sagitario, lo que fue en el mes de abril. Dice que ahora para el mes de mayo van a tomar decisiones. Aquí veo y siento que le das el frente a algo y a alguien, que dices ya no más miedo, voy a comer mi mundo. Veo que sales de frente con tu pareja, pero también tienes que tener mucho cuidado en el mes de mayo, porque a los hombres que son sagitarianos, aquí siento y veo que viene una mujer de piel clara que viene dándote la espalda. Ya es hora que deje de caminar, como dice esta carta, con este bastón y camine por ti solo, porque eres aparte de muy inteligente, eres importante para muchos familiares. Sagitario, vamos a ponerte las pilas. El mes de mayo van a hacer algunas cositas buenas y van a pasar lo que es con la familia, pero también va a ser muy positivo el mes de mayo para ti, Sagitario. ¡Wow! ¡Qué bonito! Bueno, mis amores, espero que esta lectura de carta de los signos del horóscopo, los 12 signos del zodiaco, hayan sido muy importantes para cada uno de ustedes. Y aquellas personas que a lo mejor les salieron cosas malas, negativas, déjenla ir para que no las atraiga. Que Dios me lo bendiga siempre a cada uno de ustedes. Si el video les gustó, les invito a que se suscriban. Que Dios Todopoderoso me lo lleve siempre a cada uno de ustedes para arriba. Nunca me lo dejen caer para abajo. Que Dios te multiplique en éxito, salud y en bendiciones. Lo que cada uno de ustedes, que Dios te dé el triple de lo que tú me deseas a mí como persona. Te quiero mucho. Un beso. Goodbye.